¿Qué anda por ahí el carnicero? ¿Eh? Que me vaya. ¿Te crees que le tengo miedo? Ahora me vas a dar el beso que me propiste ayer. ¡Alto! ¿Qué le pasa? ¡El gallego! ¡El gallego! ¿Qué gallego? ¿Dónde está el carnicero? ¿Qué carnicero? ¡No, defienda! ¿Dónde está? Esta trompada no es de Juanita, no. Este vivo es del carnicero. ¿Y dónde iba usted con ese cuchillo? A pelear, ese guapo. ¿Pero por qué? Por esa mujer. ¿Por esa? Imposible el servicio. Hay que tratarlos con guante blanco. En cuanto usted le tira con cualquier chichería por la cabeza, se le mandan a mudar. Y eso, que yo no les cobro lo que le rompo encima. Tres a la nueva mucama. ¡Adelante! Buenos días, señores. Acérquese. ¿Trajo las cartas? Ah, vamos a jugar. Las cartas de recomendación. Ah, ya gracias, mayordomo. ¿Usted está tan bajo? Estoy afónica. Mejor, así hablará menos. ¡Sea bruta, por Dios! ¿Cómo bruta? Pero claro, ¿qué se cree que están haciendo tallarines? Pero ese tiene unos barritos que no quieren salir por nada. Vea este. ¡Ay! ¡Salvaje! ¿Qué dice? ¡Que se mande a mudar de aquí o... ¡Ah, que no la aguanta nadie, señora! ¡Váyase al diablo! ¡Y usted infierno! ¡Ah, oh, qué bárbara! ¡Cómo me ha dejado la espalda! A ver, siga usted. Pero con cuidado. ¿Yo? Sí. ¿No sabe dar un masaje, sacar los barritos? ¡Vamos! Sí, señor. Ahí tiene el talco, las cremas. ¡Vamos! ¿Qué se queda mirando? La carne. Ah, no he visto nunca tanta carne junta. Sí, señora. Recién. ¿Dónde? En la cocina. ¿Dónde? No, no, no se mueva. No se mueva. ¿Qué hay? Una arañita. ¿Dónde? En su espalda. ¡Ay, no! Una araña peluda. ¡Ay! ¡Sáqueme la por su madre! ¡Espere! ¡Espere! Ah. ¡No se mueva! ¡Ay! ¡Se la mató! Creo que debe estar aquí. ¡Espere! ¡Ay! 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 ¡Pero usted está matando al araño! ¡Me está dando una paliza! ¡Eh! ¡Cállese que ya está! La emboqué. ¿Qué está haciendo ahora? Está desprendida. A ver. Pero sí tengo un lunar, pedazo de bruta. ¿Había sido un lunar? ¿Y dónde tiene los ojos? En el lunar. Le queda de lindo. ¿Sí? Antes lo tenía en la cara, aquí, en la barbilla. Pero cuando me hicieron la cirugía estética, al estirarme la piel, no quedará ahí. Tuvo suerte el lunar, ¿eh? ¿Por qué? Un estironcito más y se le pierde de vista. ¿Sí? ¿Qué voz es esa? ¿Pero usted no estaba afónica? A ver, camine para allá. Venga para acá. Usted no es una mucama. No, señor. ¿Pero qué parte es esta? ¡Sale inmediatamente de mi casa! Ah, sí, ahora que me comí el queso. ¿Qué dice? Y yo por servir a la señora, como no había mucama y usted pedía una mucama enseguida. Usted se disfrazó de mamarracho. Sí, señor. Así que si a mí se me ocurre pedir un chico... Ah, me visto de Boy Scout, o de niño cantor. Hombre, por fin encuentro una persona capaz de todo por servirle. Sí, señora, de todo. Y no le da vergüenza haberla visto desnuda. No, señor. ¡Alcánceme ese de chambre! Sí, señor. Y yo que casi lo mando a bañar a la nena. A la baño, a la baño. Deme los pañales. ¿Qué pañales? Si tiene 17 años. Deme la pulserita entonces. ¿Dónde es el baño? Siga para acá, fresco. ¡No la baño! ¡Madrina!
¿Entrar? Marina, ¿qué le quiero me pongo? ¡Salí! ¡No mire! ¡Salí! ¡Tapate, nena! ¡Tapate! ¡Usted no mire! ¿Por qué, madrina? ¡Por nada! ¡No mire! ¡Qué pichón de nena! ¡No mire! Voy yo, Nicasia. Debe ser de la confitería. ¡Ay! Yo también voy. Yo también te traigo. Cosas ricas, idiota. ¿Qué van a traer? ¿O te crees que mamá va a comprar cualquier cosa? Buenas tardes, señora. Buenas tardes. De la confitería de Esmeralda, su pedido. ¿Sirvo la torta que trajo, señor? Sí, por favor. Sí, señora. Ahora te he encargado bastante, ¿no? Sí, mamá. Pero sí, nena. ¿O te crees que no sé calcular? Fíjate todas las bandejas que traen. Sándwich, saladitos, masas, tartelitos. Ay, yo voy a comer esta de frutilla. Bueno, pero tú vayas por aquí, por favor. Vas acá, tienda. Descansá, que tenés que estar linda esta noche. Bueno, ¿y cómo otra, mamá? A descansar, he dicho. Señor Esteban, ¿a dónde va? Me voy. De la casa. Espéreme que me voy con usted. No, como se le ocurre, no. Claro. Lo molesto. No, no, no es eso, pero estando usted aquí, yo me voy más tranquilo, ¿entiende? Sí, entiendo. No, no entiendo. Lo que entiendo, en esta casa había que cargar un garrote y dar leña. Pues, por favor, despacio. ¿Y dar leña? Sí, bueno, no hablemos más de esto. ¿Y la señora, sabe? No, todavía no. Bueno, ni casi cualquier cosa me llama a casa de mis hermanas, ¿eh? Y muchas gracias por todo. Adiós. Adiós.